cuello alto negro es un básico infaltable. Ténganlo en su closet. El buen complemento, esta faldita de terciopelo y medias y botas, la combinación perfecta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Tino. ¿A quién no le gustaría que siendo joven le ayudaran a salir del país para lograr mejores metas? Pues les cuento que existe un programa que hace lazos entre países para que alcancemos nuestros sueños. Hola, mi nombre es Daniela Sierra Toro, soy activista y hago parte de esta iniciativa que se llama It's Real. It's Real es una plataforma colaborativa que busca apoyar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes deportistas de nuestro país que no han tenido soporte de sus familias o de los gobiernos locales y nacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tejiendo lazos y puentes entre países. Nuestro primer plan piloto lo vamos a realizar desde aquí, desde el estado de Georgia, en Estados Unidos. Vamos a hacer una recolección de elementos deportivos y suplementos alimenticios que vamos a enviar a Colombia para beneficiar a estos 60 niños, niños y adolescentes y jóvenes en el plan piloto. Desde It's Real creemos que el deporte es bandera fundamental para la construcción de paz y convivencia, para el aprovechamiento del tiempo libre y para la eliminación de consumo de sustancias psicoactivas. En It's Real somos un equipo maravilloso. También está Jorge Iván del Valle, más conocido como Jorge Iván del Valle, es nadador y campeón suramericano, orgullo colombiano, que tiene una fundación que se llama El Taller de Rosita, que su apuesta también es apoyar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia. Por eso invito a ustedes a que también se unan a nosotros y apoyemos a estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que quieren salir adelante y que quieren ser deportistas. Síganos a nosotros en Instagram como Now It's Real o contáctenos en @danicie o @jorgeivandelvalle. Muchísimas gracias, soy Daniela Sierra Toro y soy Estilo Team. Los productos degradables han acaparado el mercado desde hace algunos años. Cada vez encontramos más artículos con esta etiqueta. Y de hecho, los productos de la sección infantil no son la excepción. A continuación, conocerás las características y principales beneficios de los pañales ecológicos biodegradables. El tema económico, una familia se puede estar gastando en 3 años de 6 a 7 millones de pesos, mientras que con los pañales ecológicos se puede estar ahorrando un 80% de este gasto. La otra parte es de salud. Un bebé puede estar generando este tipo de pañalitis en un bebé con el tipo de celulosa. Mientras que con los pañales ecológicos vamos a quitar como todo este tema de la pañalitis por el tema de que son hipoalergénicos y son sin químicos. Una familia con pañales ecológicos solamente necesita 12 pañales en total, lo cual va a reemplazar todas las etapas desde recién nacido hasta los 3 años. 12 pañales y son lavables, mejor dicho, todos esos pañales. ¿Qué pasa con los pañales? ¿Cómo son? Muéstrame uno. Son lavables, el pañal es ajustable a todas las etapas desde recién nacido hasta los 3 años. Es completamente lavable, se puede meter en la lavadora, incluso con el resto de la ropa, así que no se va a gastar ni agua ni tiempo adicional. Los pañales desechables son fabricados con materiales que tardan años en descomponerse en la naturaleza. Sin embargo, al mencionar años podrías pensar en 2 o 3, pero la verdad es que pueden tardar desde 100 hasta 300 años en desaparecer por completo. Si la cifra anterior te parece alarmante, piensa por un momento en la cantidad de pañales que tu bebé gasta de forma diaria. Ahora, multiplícala por la cantidad de niños que hay en tu país. Primero estamos evitando la gran cantidad de pañales desechables, desperdicio que estamos generando como padres, y porque estas telas son biodegradables. Esto es una tela que es fibra de carbono de bambú, lo cual es una fibra natural y estamos apoyando al medio ambiente.
La fibra de afuera es una tela impermeable y la fibra esta dura también, incluso dura 5 años y se puede donar a un segundo bebé. La ortografía es muy importante, aún para escribir en redes sociales. En el santuario Mi Municipio nos preocupamos por el tema. Si buscamos la definición de ortografía en el diccionario de la Real Academia, encontramos que es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. A continuación, vamos a ver qué piensan algunas personas del santuario sobre la ortografía y su importancia. Al tener una buena ortografía, podemos comunicarnos muchísimo mejor con nuestra sociedad y estamos reflejando la educación que nos dan nuestros padres y nuestras instituciones. Yo creo que tener una excelente ortografía a la hora de escribir un texto, un comentario o un estado en cualquier red social aporta un granito de arena a la tarea de escribir correctamente, y más ahora que las redes sociales se han vuelto de mucha utilidad para el estudio, el trabajo y la vida cotidiana. La importancia de la ortografía es demasiado consecuente, ya que cuando llegó el siglo XXI nos empezamos a consumir en las redes sociales y eso ya nos hace como más ignorantes a la escritura, como en Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ahí podemos ver que varias gente comete errores ortográficos demasiado notables. La importancia de la ortografía en las redes sociales considero que no tiene tanta relevancia como realmente la debería de tener, ya que las mismas empresas y las mismas aplicaciones se encargan de hacernos una vida un poco más fácil. Entonces, ellas mismas abrevian las palabras en este momento, lo que hace que simplemente una muy mala ortografía. Y nosotros como personas que manejamos las redes, considero que deberíamos de aportar en las redes de una manera más positiva respecto a la ortografía. Para mí es muy importante porque la forma en que escribimos y nuestra ortografía refleja mucho de nuestra personalidad. Tener una buena ortografía en redes sociales me parece sumamente importante, ya que podemos transmitir a muchas personas nuestra idea o concepto sin que ella cambie. Soy Sara Vargas y soy Estilo Teen. Soy Margarita Gómez y soy Estilo Teen. Soy Andrés Ramírez y soy Estilo Teen. Soy Valeria Cardona y soy Estilo Teen. ¿Qué pensarán los vendedores de tinto en la calle, que se la rebuscan todos los días? Iba al café, como extraño, ¿no? Nada como comenzar el día con una buena taza de café. Y es que por años Colombia fue reconocido como el país con el mejor café del mundo. Tanto así que Juan Valdés y su mulita Conchita representaron por años esa imagen de los campesinos, caficultores y hombres trabajadores colombianos. El café se puede tomar en cualquier momento y espacio y le ha dado de comer a más de uno en el país. La gente pues toma tinto, así haga harto sol o llueva, también gusta mucho y es lo que más se vende uno acá en la chacita. Jala mucho el tintico. La gente rebuscadora que no se ha quedado varada en la ciudad han encontrado en la buena fórmula de hacer un café de un buen aroma y excelente sabor la forma de sacar adelante sus pequeños negocios. Cuando usted vende un tinto, digamos, ¿siente que la gente queda feliz con su tinto? Bueno, yo creo que sí, me preguntan que si yo lo hago, dónde lo compro, porque le gusta el sabor. ¿Tiene algún secreto especial hacer tinto? Bueno, el que yo traigo de mi casa en la mañana lo hago con poquita azúcar porque a la gente le gusta así. Bajito. ¿Qué piensa de las medidas que le ponga el gobierno IVA al tinto, que le ponga un impuesto? Bueno, tendríamos que subir el tinto en ese caso, porque a veces la gente también si uno lo vende más caro, ahorita cuesta 500 pesos. Si uno lo vende en 600, la gente, entonces no, entonces uno prefiere venderlo en 500 para que no... En 6. Y si le suben al precio del café, los 500 no le dan. El tinto sí es muy específico para todo. ¿Cuánto vale un tinto? Tinto, vale aquí, yo lo vendo a 500 pesitos. 500 pesos. ¿Y usted qué piensa que le pongan impuesto al tinto, como IVA? Ah, no, muy mal hecho que le pongan el impuesto al tinto porque la gente dejaría de comprar porque tocaría subirlo más. Sube más los insumos para comprarlo.
Y hablemos de nuestro influenciador de la semana que tiene mucho para contarnos. En el municipio de Entre Ríos, al norte del departamento de Antioquia, nació un joven talentoso, lleno de creatividad y diversión. Este jovencito se ha ganado el amor de muchas personas a través de las redes sociales. ¿Por qué cree que es tan exitoso en las redes sociales? ¿Por qué cree que le da tan bien? Porque hago contenido que hace reír la gente y que son también cosas que les ha pasado a ellos. ¿Sí? ¿Y cómo, en qué se inspira? ¿De dónde saca todo el tema de la inspiración? Hay páginas que me han dicho que ellos sacan las cosas y que yo ya las redacto en video. O sea, que ellos las escriben y yo ya las redacto en video. Y así ellos las sacan también en sus páginas para que crezcan ellos también. ¿Y eso es a lo que se quiere dedicar el resto de la vida? ¿A hacer historias o a hacer...? Sí, más o menos también me quiero aumentar en eso. Y ser contador. Ajá, pero también ser contador. Le gustan las dos cosas. ¿El colegio cómo va? En el colegio, en ese momento estoy estudiando virtual. He estado muy aislado del estudio porque he estado en varias cosas que no me han dejado pensar en eso. Pero últimamente sí me quiero seguir con el estudio porque sin estudio se no es nada. Este pequeño gigante ha sabido enamorar a su público, pero como no todo es color de rosa, a este joven le ha tocado superar grandes pruebas, como lo es perder una de sus cuentas de redes sociales. ¿Pueden imaginarse lo que significa esto para un influenciador digital? Bueno, en Facebook no he incrementado tanto porque trabajé con alguien que me robó las cuentas, o sea, me robó solamente la cuenta de Facebook y ya. ¿Cómo te la robaron? ¿Qué pasó? O sea, que no servía cuando la cuenta mía sí servía y ya no existe. O sea, me la robaron, me la quitaron. Me dijeron que la iban a organizar y que todo, y nunca la organizaron, sino que se la robaron. ¿Y cuántos seguidores tenía ahí? Tenía ciento y algo, 130 mil. ¿130 mil? Yo crecí muy rápido en Facebook también. Y Facebook era lo que me estaba dando plata porque usted lo monetiza y de una le da. ¿Y ahora entonces piensas retomar otra vez Facebook? Sí, casi todas las redes sociales, Kawaii, TikTok, Instagram y Facebook. Ya si hay otra por ahí me le meto duro porque en ese momento me quiero poner las pilas en eso y más que todo también en el estudio. Va a dividir el tiempo en todas las cosas que tengo que hacer. Soy José Armando Viana y soy estilo teen. Interpretó al joven Juan Gabriel en la serie Hasta que te conocí. Hablamos con un verdadero ídolo de Latinoamérica, Carlos Jorbich. Es un gusto tener con nosotros aquí a Carlos Jorbich. Es Colombia, en Colombia lo recordamos pues recientemente pues por su interpretación de el joven Juan Gabriel, que fue una de las series más exitosas, más vistas, más comentadas, uno de los personajes que también dio mucho de qué hablar. Entonces pues es un gusto tenerlo con nosotros. Carlos, bienvenido. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la introducción y qué gusto volverte a ver por aquí, a distancia. Nos estamos viendo a distancia, pero pues ahí estamos como en la casa. Bueno, ¿cómo lo ha tratado la pandemia? ¿Qué tal México? ¿Qué tal todo lo que ha pasado, digamos, durante todo este tiempo? ¿Ha sido un año perdido? ¿Ha sido un año qué? ¿Qué ha pasado con este año, Carlos? Ha sido un año de mucha creatividad, de mucho compromiso hacia uno mismo, saber que esto no es el final, es una oportunidad de trascender, de ejercer ciertas cosas que igual estaban un poquito ahí empolvadas. Y la verdad, he aprovechado también para pasar tiempo con mis padres. De repente en el trabajo, en la profesión que estamos, es complicado coincidir con ellos. Yo siento que ha sido un momento de mucho aprendizaje para aprovecharlos y hacer una retrospectiva sobre lo que estoy haciendo, a qué dirección estoy apuntando mi energía y mis sueños, ¿no?
Bueno, Carlos, quería hablarle un poco de qué tanto le quedó de la interpretación de Juan Gabriel para su inspiración futura, de todo lo que pasó, pues porque interpretarlo a él, yo creo que en un momento de su carrera que fue tan dura, porque fue la carrera del comienzo, cuando él comenzó todo este tema y que todos vimos el proceso tan difícil, ¿lo impactó el personaje creativamente? Sí, bastante. Yo siento que me ha ayudado hasta la fecha, me ha ayudado a reafirmar todo lo que quiero lograr en mi vida, que básicamente todo es un proceso, toma su tiempo, pero si crees en ello y trabajas y te preparas y siempre con honestidad, autenticidad y con la pasión, vas a poder lograrlo y no va a haber límites. Y lógicamente siempre estaré muy agradecido de haber interpretado ese papel, porque gracias a esa interpretación me ha ayudado a tener un acercamiento con los medios y que tuve la oportunidad de conocerte a ti, mi querido Sergio, hasta Colombia. Y nos debe una visita, porque ha dicho que va a venir a Colombia y que va a hacer una gira y que va a conocernos en la mitad de febrero, y nada, todavía no, pues vino la pandemia, pero también pues antes, entonces todo el mundo se quedó pues como con ganas de conocer al chico que interpretaba a Juan Gabriel. Voy a ir, vas a ver que sí voy a ir, tenemos que estar por allá. Bueno, hablemos un poco de este nuevo lanzamiento. Ha cambiado su género, ¿no? ¿O ha seguido con el mismo género? ¿Hay un giro? ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Gotitas de amor se llama? Gotitas de miel, el subtexto es el miel. Subtexto es amor, así que está bien. Okay. Básicamente, mira, y cuando empecé, yo la música desde los 4 años de edad me ha gustado siempre la música ha sido algo que me ha estado ahí moviendo el gusanito, ¿no? De que siempre quiero desde muy pequeño. Bueno, entonces hablemos un poco de Gotitas de Miel. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es el género? ¿Qué más viene? Ajá, bueno, Gotitas de Miel, básicamente, pues me conozco a mi productor Toby Sandoval, y ahí hicimos una empatía, hicimos muy buena simbiosis, y decidimos hacer este proyecto juntos, básicamente retomar todo esto que está en peligro de extinción, que decimos que es la carta de amor, la rosa, el abrir la puerta de la mujer, la serenata, que eso visualmente lo veíamos en todos los contenidos, ¿no? En películas, en plática, estaba flor de piel toda esta situación. Y Gotitas de Miel tiene un trasfondo muy bonito. Si en el mundo se acaban las abejas, no hay humanos. Y si no hay amor en el mundo, pues ¿qué estamos haciendo aquí en esta vida, en este viaje terrenal? De la canción está en todas las plataformas digitales. ¿Cómo la encontramos? Porque ahorita yo creo que todo el mundo quiere entrar y verlo un poco, entonces cuéntame un poquito cómo hacemos para entrar y verlo. El video está en mi canal de YouTube, está Gotitas de Miel. De hecho, hay 2 detrás de cámaras también para que vean a ver cuál les gusta más, si el 1 o el 2, hay que comenten. El video básicamente es toda esta cuestión de la época. Todo lo que vas a ver en el video fue hecho a mano. Todos estuvimos ahí pintando, trabajando, a las cámaras que ves ahí, porque es un set como tipo Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Así básicamente se hizo esta onda de los 60, 70. Y la cámara... pues las cámaras, hicimos una réplica, fue con cartón, con tela, con silicón, estar pegando todo eso a mano, buscar la creatividad. O sea, me preguntabas qué estaba haciendo en casa en ese tiempo, pues básicamente toda esta cámara. Cuestión, haciendo las cámaras, el escenario, pintándolo, juntando toda esta cuestión, buscando, haciendo la preproducción del video, porque realmente puedo hacer la preproducción, conseguir todo esto y hacer este concepto del video como lo hacía el productor de Michael Jackson, Quincy Jones, sí. Que hacía que él fue el primer director en hacer sus videos como cortometraje para Michael Jackson. Ok. Y básicamente fue agarrar esa idea y hacer el video como un cortometraje. Así que vas a ver toda una historia de cómo se hace la presentación de Gotitas de Miel. Básicamente lo que quiero de esto, hacer todo el proyecto con amor, con mucha pasión, que la gente en el momento que lo escuche, que lo vea en el video, que vea esa parte visual, que vean que lo que estamos retomando, todo eso está en peligro de extinción y siento que es importante mantenerlo presente y a todas las generaciones va a gustar, pero es importante pues estarlo haciendo, y si no lo hacemos nosotros nadie más lo va a hacer, así que estamos retomando todo este romanticismo, y creo que es importante que todos tenemos un poco de romanticismo nosotros, básicamente desempolvar el subconsciente y mantenerlo vigente, a flor de piel.
desempolvar el inconsciente, mantenerlo vigente. Me encanta la frase. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, conmigo, pues con toda esta audiencia que vive pendiente de lo que pasa con usted. Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto por Colombia. Vas a ver que sí, vamos a estar muy pronto por allá. Para que, de hecho, en 2-3 semanas saco el siguiente sencillo. Así que todavía no sé cómo se llama el sencillo. Volvemos a hablar para el otro sencillo. Claro, venga. De una. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Se le quiere. Bueno, gracias a ti. Chao. Hasta aquí este capítulo de Estilo Tine. Sigan conectados con toda la programación Telemedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.